Buenas tardes, historia desconocida de la Falange, un capítulo más, un jueves más, con Juan Manuel Cepeda. Empezamos la temporada, no, porque antes hablamos de otro, pero bueno, el segundo programa fue media hora de Serrano Suñer, se ha comido dos programas, y este tercero, si no es Serrano Suñer, es consecuencia de lo que estuvimos hablando en el último programa, ¿no? Y que es los sucesos de Begoña y los fusilamientos, la condena de Juan Domínguez. Así que, sin más, vamos a dar paso a Juan Manuel Cepeda y darle las buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes a todos los que tenéis el gusto de seguirnos, buceando en la historia poco conocida, desconocida o inédita en algunos casos de la Falange y de los falangistas. Así es, y además os recuerdo la desaparición de toda la primera temporada, que vamos a seguir subiendo, que algunos lo habéis preguntado, la vamos a ir subiendo a este nuevo canal, pero a cambio, el chantaje que hacemos es que os suscribáis y que compartáis este canal para que vuestros amigos y camaradas también nos sigan. Pues venga, Juanma, nos quedamos casi en Rolón Serrano Suñer. Dijimos que, bueno, que emplearíamos este programa a hablar de aquellos sucesos fatídicos de Begoña. Fatídicos sí, y digamos que importantes en la historia de España porque produjo una serie de cambios en el gobierno y en la caída de Serrano Suñer definitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, los sucesos de Begoña, que es como se ha venido llamando históricamente, no son ni más ni menos que un enfrentamiento entre falangistas y carlistas en la explanada de la Basílica de la Virgen de Begoña en Bilbao, que se produce en el 16 de agosto de 1942. Como consecuencia, la consecuencia más grave de esos sucesos es el fusilamiento de un falangista por el régimen, Juan Domínguez, y como consecuencia de ese fusilamiento, luego veremos otras situaciones políticas que se dan, como ceses, como dimisiones, y como tú bien has dicho, bueno, pues un cambio en el gobierno del general Franco, parte propiciado por él, bueno, parte, gran parte propiciado por él, y algo del cambio como consecuencia de esos sucesos. Más que como consecuencia de los sucesos, como consecuencia de los sucesos y como consecuencia del fusilamiento de Juan Domínguez. Y si te parece, y la insistencia de Varela, ¿no? Exactamente. Si te parece, pues empezaremos por comentar a nuestros amigos seguidores quién era Juan Domínguez. Juan Domínguez no era un falangista más. Juan Domínguez no era un falangista del montón. Juan Domínguez tampoco era una primera jerarquía de la Falange, pero sí tenemos que hacer hincapié en quién era Juan Domínguez en aquel año 42 y sobre todo quién fue antes de la guerra y durante la creación de la Falange. Esa es la foto de Juan Domínguez, la más conocida, la que más se conoce. Bueno, pues Juan Domínguez era un estudiante sevillano que había nacido de una familia muy humilde y que en 1932, principios del 33, conoce a Narciso Perales en la Universidad de Sevilla y se hacen amigos. Narciso Perales ya entra en política, ya estaba colaborando con el MES, el Movimiento Español Sindicalista que propiciaba José Antonio y otros camaradas antes de la fundación de Falange. Estamos hablando de primavera, principios de 1933. Y Juan Domínguez entra a colaborar con Narciso Perales y con unos cuantos estudiantes más en esa creación, en ese embrión de lo que luego sería la Falange en octubre de 1933. Fíjate si era un tipo valeroso, un tipo pundonoroso, que se cuenta que vino en bicicleta desde Sevilla hasta Madrid para oír a José Antonio en el Teatro de la Comedia. Se cuenta, y dice la historia, que con un duro y una bicicleta se vino pedaleando desde Sevilla para oír y para ver personalmente a José Antonio el 29 de octubre en el Teatro de la Comedia de Madrid. A partir de ese momento, obvio decir que junto con Narciso Perales son de los primeros estudiantes que ingresan en la Falange de Sevilla y también son de los primeros estudiantes que entran a formar parte de la milicia que todavía no se llamaba primera línea de la Falange sevillana.
Fíjate hasta qué punto es de los primeros que en los también famosos sucesos de Andalgoyar, que otro día hablaremos de ellos, los sucesos de Andalgoyar no son ni más ni menos que la represalia o la acción vindicativa de la Falange, porque 2 días antes, se producen en el 34, 2 días antes, una escuadra de falangistas se presenta en el pueblo sevillano de Andalgoyar, pueblo que en aquel entonces era súper conocido por su tradición más que izquierdista, radical izquierdista, las minas, los obreros de las minas, y se presentan allí para vender el periódico de Falange. Sí, Son exacto. recibidos a pedradas, son recibidos a bofetadas y les impiden esa venta en el pueblo. A los 2 días, la milicia falangista de Sevilla prepara una acción para demostrar que el periódico de Falange se iba a vender en todos los rincones y pueblos de España. Acuden aproximadamente en 3 coches, unos entre 12 y 15 camaradas, entran en el pueblo de Andalgoyar y empiezan a vender, empiezan a vocear el periódico. Gran parte de los paisanos del pueblo, y cuando digo gran parte es que hubo decenas y decenas de paisanos, obviamente todos militantes de partidos de izquierdas, que reciben a esta nueva comisión de Falange a pedradas y a tiros. En el tiroteo, la Falange responde también con pistolas, y en el tiroteo cae, primero cae a pedradas uno de los integrantes de las escuadras falangistas, Manuel García Míguez, cae herido al suelo, y en el suelo es rematado por pistola por un izquierdista. En esa situación, los que componen ese grupo de falangistas, donde estaba Narciso Perales, donde estaba Juan Domínguez, del que hoy vamos a hablar de su fusilamiento, donde estaba Martín Ruiz Arenado, es decir, donde estaba la flor y nata de la milicia sevillana, responden al tiroteo y logran acabar con la vida de uno de los izquierdistas, intentan recuperar el cadáver de García Míguez, cosa que les es imposible porque ya si antes, si son recibidos por aproximadamente un centenar de izquierdistas, la avalancha es brutal, tienen que irse del pueblo para evitar más muertes y desgraciadamente, te digo, así actuaba la izquierda, el cadáver de García Míguez es profanado y es subido a una carretilla y tirada en una fosa común en el cementerio. Sí. Bueno, como consecuencia de estos hechos, de estos luctuosos hechos y bravos hechos de la milicia sevillana, José Antonio recompensa a una parte de los que han actuado, ahí da palmas de plata, se la concede a Sancho Dávila, que aunque no ha ido, es el jefe de la Falange sevillana, se la concede a Narciso Perales, se la concede a Martín Ruiz Arenado, y en el siguiente escalón de recompensas o condecoraciones, recompensa a los actuantes con el aspa de plata, que era la segunda después del aspa de plata, perdón, después de la De la palma de palma plata, de el aspa de plata. plata era la mayor condecoración. Y entre ellos se la concede a Juan Domínguez. Es decir, Juan Domínguez nos encontramos con que es un camisa vieja de Falange, fundador del SEU y de la Falange sevillana, recompensado personalmente por José Antonio con el aspa de plata y dentro de esas funciones que realizaba, no olvidemos que cuando José Antonio, después de que es testigo del primer, vamos a llamar atentado, cuando le disparan, todavía no está fundada la Falange, le disparan en un teatro de Cádiz, pues Narciso Perales ya le dice que desde ese momento José Antonio, cuando baje a Andalucía, siempre, quiera o no quiera, le impone que tiene que ir siempre protegido por una escuadra de falangistas sevillanos. Escuadra en la que también está incluido Juan Domínguez. Es decir, esos son los méritos o los grandes méritos de Juan Domínguez en la Falange fundacional. Además, valga la broma, de gran ciclista, ¿eh? Porque es Además, gran ciclista y había que tenerlos cuadrados para cogerse una bicicleta e irse desde Sevilla a Madrid en aquel entonces con aquellas carreteras única y exclusivamente para oír a José Antonio dar un mito. sí. Bueno, pues empieza la guerra. Juan Domínguez obviamente se presenta voluntario para luchar contra el gobierno del Frente Popular de la República. Esa es una foto de Juan Domínguez de joven, justo del periodo del que estamos hablando. Y sí es cierto que durante la guerra, incluso el bando nacional le trató de inculpar, le intentó meter un consejo de guerra porque decía que había abandonado el puesto, que había desertado. Y lo que ocurría es que Juan Domínguez, que era una persona que parece ser que era poco dado a recibir instrucciones o recibir órdenes, y menos
de jerarquías que no eran de la Falange, por su cuenta y riesgo, pasó las líneas nacionales a las rojas 5 o 6 veces. Algunas veces se dice que cumpliendo misiones de lo que podemos llamar espionaje, y otras veces una vez para demostrar a su mando militar que los tenía más grandes que él y que él se cruzaba la línea enemiga y luego volvía sin ningún problema. Ya, pero tú y yo hemos hecho la mili y sabemos que hacer eso sin órdenes superiores... Hacer eso en el ejército, efectivamente, se toma como una decepción. Bueno, claro. Evidentemente, cuando se produce eso, le intentan implicar en un consejo de guerra, él demuestra lo que hay y todo queda en agua de borrajas. También está prácticamente demostrado que en aquella época, y lo que es más importante, después de acabada la guerra, Juan Domínguez trabaja como informador para el servicio secreto alemán, para el servicio secreto nazi. Incluso llega a hacer un par de operaciones para los nazis en el estrecho Gibraltar, llegan incluso a pretender volar un submarino inglés, bueno. También eso está más que nada en la nebulosa de la historia o en el mito de la historia. Uh-huh. Pero lo que está claro es que se acaba la guerra y Juan Domínguez, como no podía ser de otra manera, sigue en el SEU y llega, y ya nos vamos a ir a 1942, vamos a ir a los sucesos de la guerra. En ese mes de agosto de 1942, Juan Domínguez, que no ha ido a la División Azul, también hay que decirlo, tenía un puesto de inspector nacional de la Delegación Nacional de Deportes del SEU. Es decir, era un jerarca del SEU, era un jerarca de esa falange franquista que ya existía, obviamente, desde hace 5 años, no de primer nivel, pero sí de un segundo nivel. Pues bien, en ese mes de agosto, desde Madrid, salen en un coche, ojo, coche oficial. Uh-huh. Coche oficial, de lo que podemos llamar coche, de lo que luego veíamos parque móvil del movimiento, entonces me imagino que no se llamaría así, pero salen desde Madrid en un coche oficial, es decir, podemos, con un chofer oficial, por lo cual podemos determinar que era un viaje oficial, salen una serie de falangistas con dirección a Irún, porque van a recibir en la misma frontera a unos camaradas que vienen de Rusia. Y en ese coche sale el chofer, que lo conduce, sale Juan Domínguez, sale Hernández Bravo, que era delegado nacional de deportes del SEU, es decir, un jerarca mucho de grado más elevado, y sale otro camarada también, inspector con cargo de dirigente nacional del SEU, que era el camarada Lorenzo. Llegan a Irún, y cuando llegan a Irún, recogen en la frontera a dos camaradas también viejos, antiguos y conocidos del SEU de Madrid, que vienen de luchar en Rusia con la División Azul, que no son otros que Virgilio Hernández Rivadulla, que era súper conocido antes de la guerra y después de la guerra, porque decían que era el superhombre de los deportes del SEU. Era especialista en 10 o 12 deportes. Hay una foto de él muy, muy curiosa, con un jersey y pone SEU, con letras grandes en el SEU. Era un camarada, pero que había estado luchando como un guripa, curiosamente, en la compañía de esquiadores que hacen la famosa hazaña de cruzar el lago Ilmen para ir a ayudar a una compañía que estaba de alemanes, que estaba absolutamente asediada por fuerzas soviéticas. Y también viene el no menos conocido, incluso más conocido después, durante la transición, Mariano Sánchez Covisa. Uh-huh. Recordemos que Mariano Sánchez Covisa, a partir de la tradición de la transición, se le llamó el jefe de los guerrilleros de Cristo Rey, se le detuvo en innumerables ocasiones, decía la leyenda mítica que él conducía una vieja moto Funda, si mal no recuerdo, y decían que sus dos alforjas llevaba dinamita por si sufría un atentado de ETA o de la extrema izquierda volar tal. Bueno, yo conocí a Mariano era un hombre de valía, era un hombre que, a pesar de que ya era mayor, era un hombre que creía firmemente por lo que había luchado tanto en España como en Rusia, y bueno, pues llegaba. Yo le conocí también y era un gran camarada. Sí, claro, y luego recordemos que murió de un infarto haciendo el Camino de Santiago.
no hace mucho. Pues bien, también Mariano había sido uno de los supervivientes de la compañía de esquiadores que habían hecho la hazaña del lago Ilmen. También hay que contar que antes ellos estaban destinados al mando de una ambulancia, pero que ya estaban hartos porque eran del SEU de Madrid, lo que te acuerdas ese coronel que decían las señoritas de Madrid. Estaban hartos de no combatir y al final consiguieron, y fíjate, llegaron a la compañía de esquiadores y formaron parte y fueron leyenda viva de una de las mayores hazañas de la división. Bueno, pues los recogen en Irún y hacen, y antes de volver a Madrid hacen parada en Bilbao. Recordemos que ese fin de semana pues era lo que es la fiesta de la Virgen, que en Bilbao pues es la Virgen de Begoña, pero en prácticamente todas las localidades de España tenemos nuestra Virgen. Sí, ahí se celebra todos los años y se sigue celebrando ese día por como la fiesta grande que llaman. Exactamente, y la mayoría de los pueblos y ciudades de España la celebran como la fiesta grande. Paran en Bilbao, se van a una pensión, están toda la noche de cachondeo y luego veremos una fotografía cuando quieras ponerla. Esa fotografía donde está Juan Domínguez, que se le ve, es el que está sentado con camisa blanca y con el pelo alborotado. El de la derecha del todo con un traje oscuro, sentado, es el Mariano Sánchez Covisa. Rivadulla está también. Bueno, pues esa fotografía se la hacen los camaradas que ya han recogido a los dos de la División de Madrid, están en vivo, y se la hacen allí en plan cachondeo. Además, fíjate, las caritas que tienen, no creo, o sea, no se ve los miembros de un comando que tienen preparada una acción de ir a matar a Varela al día siguiente. Se les ve unos camaradas, a todos se les, mira, los ves vestidos de traje de verano, con las chaquetas blancas que se llevaban entonces. Y bueno, pues se la hacen, yo creo, para inmortalizar ese cachondeo y esa reunión. Se les ve hasta contentos también, en el sentido de que están de fiesta. Sí, sí, se les ve contentitos ya. Bueno, pues están por la noche de cachondeo, llegan a entonces lo que era un cabaret, parece ser que dos de ellos se van con dos señoritas que andaban por el cabaret, y por la mañana cogen el coche y parece ser que salen a dar un paseo. Y ese paseo, pues, acaba en a dar un paseo o que querrían ir a rezar un Padre Nuestro a la Basílica de la Virgen de Begoña. A saber, la realidad es que aparece ese coche con estos, no con todos los camaradas, con estos camaradas, aparece por el santuario de la Virgen de Begoña. Y cuando llegan al santuario de la Virgen de Begoña, que aproximadamente debían ser las 11 de la mañana, la misa previa, allí se estaba celebrando una misa por los caídos de la tradición, es decir, misa por los caídos del carlismo, misa por los caídos del requeté, y no solo era por los caídos en la guerra civil, sino que era una misa que hacían todos los años unos actos en recuerdo de los caídos de la tradición. Sobre las 11 de la mañana, un poquito antes había llegado un segundo coche, y vamos a hablar también de los componentes falangistas de ese segundo coche. Ya tenemos un primer coche que, como decimos, va con jerarquías del SEU nacionales, que viene de Madrid, ha ido a Irún y vuelve para Madrid y para en Bilbao. Bueno, pues a la vez hay un segundo coche. Ese segundo coche, que también es un coche oficial, también es un coche oficial, conducido por un chofer, que eran camaradas, pero que no obstante era su trabajo como chofer, ese coche sale el día antes de Valladolid. Y sale de Valladolid llevando a dos jerarcas del movimiento de la falange franquista, o como queremos llamarla, de Valladolid. Uno es Hernández Bravo, que es el secretario provincial de la falange franquista, del movimiento, como queramos, insisto, llamarla, de Valladolid. Es decir, después del gobernador civil y jefe provincial del movimiento, es el tío con la jerarquía más potente e importante dentro de la provincia de Valladolid. Y a este le acompaña otro camarada que se llama Verástegui, que era el jefe del SEU de Valladolid. Es decir, como vamos viendo, los falangistas de los que estamos hablando eran todos jerarquías de la falange franquista. Ese segundo coche va a los actos de Begoña o va... Exactamente. Ese segundo coche, porque tanto Hernández Bravo como Verástegui, a pesar de que estaban en Valladolid cumpliendo funciones políticas, los dos eran vascos. Y parece ser que habían ido a Bilbao, bueno, pues
Era un fin de semana, era fiesta, y parece ser que habían ido a Bilbao, lógicamente, para ver a sus familias y pasar un día de fiesta. Sí. Realizan esa situación y nos encontramos con que ese coche ha llegado antes a la explanada de la Basílica de la Virgen de Begoña que llegan los posteriores. Cuando llegan a la explanada de la Virgen de Begoña, este primer coche se encuentra con lo siguiente. Bueno, perdona, Hernández, creo que he dicho Hernández Bravo. Hernández Bravo va en el primer coche, es Hernández Calleja. En Calleja. este segundo coche va Hernández Calleja y Berestegui. Hernández Calleja era un teniente mutilado de la Guerra Civil, que además luego contaremos una anécdota muy curiosa cuando lleguemos al momento del juicio. También, obviamente, falangista. Y le faltaba una pierna. Bueno, pues cuando este coche pasa, y yo creo que van con ánimo de ir a ver qué es lo que ocurre, porque luego en el juicio cuentan que les han dicho que como que los requetés la iban a liar, que la iban a liar, que se iba a formar una muy gorda esa mañana Claro, es que en Begoña. esa salida de ese coche es la que a mí me extraña también. ¿A qué coño Sí, iba? no, ellos en un principio van a pasar el fin de semana a Bilbao, pero cuando llegan a Bilbao, porque son vascos los dos, insisto, y cuando llegan a Bilbao, pues alguien les cuenta, mañana se va a liar, ya verá, y los requetes la que van a liar. Y se presentan allí. También siendo pues, secretario provincial de la Falange de Valladolid y el otro jefe del SEU de Valladolid. Llegan allí y llegan aproximadamente un poco antes de que se acabe la ceremonia religiosa. Todo esto, yo estoy hablando sobre las declaraciones y pruebas que existen después en el Consejo de Guerra al que son sometidos. Entran en la Basílica de Begoña, están un rato y salen. Y cuando salen, ellos después declaran que ven una serie de pancartas, pancartas donde se dice viva el rey, pancartas donde se dice viva el requeté, pancartas donde se dice. Y luego ellos también descubren que oyen a una gran mayoría de los asistentes requetés o tradicionalistas o carlistas al acto que empiezan a chillar, muera la Falange, que empiezan a chillar, muera Franco, que empiezan a acoplar aquella, que empiezan a cantar aquella coplilla que entonces era famosa. Tres cosas hay más que se dan en España: Franco, su excelencia, y no sé qué, la Falange, una coplilla, no me acuerdo muy bien cómo era, y el cuñado de su excelencia. Bueno, según ellos, empiezan a oír gritos, no solo contra la Falange y a favor de la monarquía, sino contra Franco. Cuando al poco tiempo Varela, junto con otros cargos, tanto del movimiento como de la tradición, como del requeté vascos, salen de la basílica y en ese momento se dice que Calleja ya están chillando a favor de la Falange, el mutilado Calleja, y Berastegui están chillando a favor de la Falange, pero imagínate dos personas dentro de una multitud de varios cientos, si no miles, de personas que están saliendo para conseguir ese acto. Y se dice que ya ha llegado el segundo coche y que desde el segundo coche la versión por la cual luego son procesados es que Calleja levanta una de las muletas que llevaba, porque llevaba muletas dada su condición de mutilado y de cojo, levanta una de las muletas y ese es un signo, una señal que hace al otro grupo de falangistas. En el Consejo de Guerra se dice que es un signo, es una señal para que tienen una granada de mano porque han visto que ha salido Varela. La realidad es que, curiosamente y al mismo tiempo, cuando Calleja y Berastegui están siendo agredidos, están siendo prácticamente, les quitan las armas, van los dos armados con pistolas, están siendo agredidos por parte de ese público que va al acto, aparece el otro coche de los falangistas y intentan Perdona, perdona, socorrer. Juanma, Sí. perdóname hacerte un paréntesis, porque cuando has dicho lo de la coplilla, me he puesto a buscarla. Si quieres, la dejamos aquí Sí, dicha. perfecto. Tres cosas hay en España que nos muerden la conciencia: el caudillo, la falange y el cuñado de su excelencia. Exactamente, pues eso es lo que cuentan textualmente que oyen cantar o chillar a los asistentes al acto. El otro coche llega, también es mucha casualidad,
Llega justo en ese momento, ven a dos camaradas que les están agrediendo, intentan echarles una mano y Juan Domínguez tira una granada de mano. Eso hay gente que lo ha negado, no, la realidad es que Juan Domínguez tira una granada de mano de las que se llamaban de tipo huevo. ¿Por qué Juan Domínguez lleva una granada de mano? Todo esto son incógnitas que luego iremos desvelando cuando lleguemos al juicio. Tiran una granada de mano. Esa granada de mano produce Bueno, heridas. entre otras cosas, porque en esos tiempos casi todo el mundo iba con cosas en la mano que no eran, a día de hoy, a fecha de hoy, naturales llevarlas encima, Claro. pero Y más casi en todos este llevan. punto, y te cuento por qué. Esas granadas de mano, junto con más granadas, incluso granadas de palo, las famosas granadas alemanas, y junto con pistolas alemanas, las habían traído Sánchez Covisa y Rivadulla de Rusia como recuerdos. Y esa noche, habían dejado en gran parte una bolsa llena de granadas, llena de pistolas, las habían dejado en la pensión. Cuando, vamos a ir adelantando un poco, cuando después de que se produce el lanzamiento de la granada, Covisa y Rivadulla pueden escapar corriendo, se van a la pensión, inmediatamente cogen la bolsa y la tiran al río. Claro, no son tontos. Saben que ya han detenido a la mayoría de sus camaradas y lo primero que hacen es desembarazarse de las granadas y de las pistolas que llevaban. Pero las granadas y pistolas, insisto, no las llevaban con el fin de cometer un atentado. Venían de Rusia, lo que venía. A mi padre le regalaron armas de camaradas de la Centuria que habían venido de Rusia y se traían todo. Vamos, hubo una muy famosa, un camarada que tenía uno de las mayores cafeterías de Madrid, pues recuerdo en la transición que tiraron una de las paredes y dentro tenía prácticamente un arsenal, ¿no? Bueno, pues a nivel anecdótico. Logran tirarlas. Juan Domínguez tira la granada de huevo, no eran de mucha potencia, eran dentro de la granada las de menos potencia, y luego en el Consejo de Guerra se dice que la granada de huevo iba dirigida donde estaba Varela, pero que alguien cambió la trayectoria tocándola y explotó bastante lejos de donde estaba el entonces general Varela y parte de una cúpula de representación oficial del Estado. En ese barullo te puedes imaginar la que se lía. Una granada de mano, los cogen a todos, los cogen porque había dentro de los asistentes hay un capitán de la Policía Armada. Los detienen, menos, insisto, a Rivadulla y a Sánchez Covisa, que logran escapar en un primer momento y luego son detenidos por la policía. ¿Qué ocurre? Son detenidos, al final detienen a todos, y aquí empieza a producirse el juego de poder, la lucha de poder, la lucha de las familias que componían en aquel entonces, y estamos hablando al principio, el gobierno franquista. Si te El general parece, Varela, Juanma, si te parece, sí. Juanma, hemos llegado a la mitad, ya hemos atentado, por decirlo de alguna manera, y ahora vamos a las detenciones, al juicio y a la ejecución. Venga, pues Vamos vamos a, a ir rápido. pues no, pero Vamos a ir vamos a rápido darle, porque si no me vamos, parece que vamos a tener que necesitar parte de otro programa. podamos, pero vamos a darle a la publi, para que tú ya sepas que a Venga. partir de ahí son 30 minutos lo que tienes, ¿vale, Juanma? Perfecto. Venga, vamos a ello. Una nación de la que sentirnos orgullosos. Una tierra de la que nos sentimos parte. Unos símbolos que llevamos en el corazón. Mercants. En Mercants encontrará un amplio surtido de artículos con la bandera de España. Carteras de piel, cinturones, tirantes, llaveros, pulseras. Complementos para lucir tus colores. Detalles para mostrar tu patriotismo. Mercants. Estamos en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629-693309. 629-693309. Con precios especiales para los seguidores de ÑTV. Pues nada, lo dicho, ya está lanzada la granada y ahora vamos
con las detenciones y el juicio y la ejecución. Vamos a ir lo más rápido posible. Hay muchas anécdotas que contar, pero me doy cuenta que no nos va a dar tiempo. Todos detenidos y empieza a producirse el juego de poder en el gobierno de Franco. Varela, que era ministro del ejército, llama directamente a Franco y le dice que han atentado contra su vida, le echa la culpa de que últimamente se está posicionando muy mucho a favor de los falangistas, porque en la crisis del 41 anterior ya se ha posicionado a favor de la falange, y le dice esto: mira, tus muchachos han querido matarme, y lo que es más importante, no solo a los requetes, sino que lógicamente es un atentado contra un ministro, contra el gobierno de Franco. Franco en un principio duda, empieza a pedir sus informes y obviamente pues empieza a recibir informes de Arrese, que es secretario general del movimiento, empieza a recibir informes de Serrano Suñer, que entonces es ministro de Asuntos Exteriores. Todo esto se produce un caos total. Por ejemplo, Arrese está de vacaciones, Serrano Suñer está de vacaciones, todo el mundo, no olvidemos, estamos a mitad de agosto, y todo el mundo viene a Madrid porque se da cuenta de que se puede liar una bastante importante. Y Varela, además de hablar con Franco, manda una comunicación a todos los capitanes generales de España, donde les dice que la falange... A ver, a mí me gustaría decir que Franco, en esa primera conversación con Varela, sí le dice: allí se dieron gritos subversivos contra el régimen. No, eso se lo dice cuando recibe los informes. Exacto. Pero al principio Franco, bueno, pues nada y guarda la ropa porque no sabe realmente lo que ha pasado. Y Franco es conocedor, obviamente, de que Varela es el máximo exponente del sector antifalangista de España, dada su condición de monárquico y casada con una carlista. Y Franco al principio no le dice nada, luego tiene bastantes conversaciones. Pero lo que sí le reprocha es que a ver por qué está mandando comunicados o comunicaciones a los capitanes generales de España sin su consentimiento, en un tema que puede ser tan importante y tan cruel. Bueno, Franco empieza a recabar sus informes y de inmediato, por ejemplo, Narciso Perales, que entonces es gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de León, Narciso Perales inmediatamente también está de vacaciones y se mueve. Y se mueve y se viene para Madrid corriendo. Porque se da cuenta, primero, va a defender un falangista y, segundo, va a defender a un íntimo amigo suyo que es falangista y que él metió en la falange o gracias a él se hizo militante de la falange en los años 30. Sí. Cada familia del régimen, en este caso el ejército por un lado, los monárquicos por otro, aliados con el ejército y la falange franquista o la falange, vamos a llamarla así, empiezan a mover fichas. Varela se da cuenta que tiene la oportunidad para intentar desprestigiar a Falange y ganarle ese pulso militar monárquico que tiene contra las mismas. Serrano Suñer, que no es tonto, se dan cuenta de que van a por ellos. Y aquí, fíjate, curiosamente, los beneficiados son aquella Falange que hablamos de en el programa anterior, que no estaba con Serrano Suñer, que eran los amiguetes de José Antonio, los llamados legitimistas, es decir, donde está Girón, donde está Rese, donde está Pilar Primo Rivera, donde está Miguelito Primo Rivera, y se dan cuenta que ellos, fíjate, que en esa lucha de poder los que van a salir beneficiados van a ser ellos, como luego al final sea. Bien, empiezan a mover cada uno sus fichas. Y lo que sí está claro es que el procedimiento militar, jurídico-militar, se pone en marcha con una rapidez inusitada. Recordemos que en septiembre, en agosto del 42, había abiertas en España, en los juzgados militares y el Consejo de Guerra, miles y miles de causas contra asesinos comunistas, contra asesinos socialistas, contra gente de la izquierda que había cometido no uno ni dos, miles de delitos de sangre contra los de las checas. Bueno, todos esos juicios, no hubo ni un solo Consejo de Guerra que fuera tan rápido como este. Porque voy a adelantar. El 24 de agosto se celebró el juicio. No, voy a adelantar. El 17 de junio, de agosto, 16 se producen los hechos. El 24 se le juzgan y el 1 de septiembre ya es fusilado Juan Domínguez. En dos semanas se les detiene, se abre el procedimiento, se les juzga el Consejo de Guerra y se fusila a Juan Domínguez. Esto para que veamos si al gobierno, si a Franco, al gobierno en general, le venía bien dar un escarmiento a esos muchachos con camisa azul que iban de revolucionarios. Pues bien, vámonos al juicio. Llegamos al juicio. Todo esto, obviamente, como he dicho, la falange por un lado está moviendo sus fichas para intentar que esto quede en agua de borrajas.
los monárquicos y el ejército, al revés, están intentando que de ninguna manera, para vengarse de la Falange y para demostrarle quién tiene el poder, y les toman declaración a cada uno de ellos, y aquí se produce, después de tomar declaración, cuando se les procesa. Al principio yo creo que los camaradas debían estar un poco diciendo, bueno, no nos va a pasar nada, es una cosa más, hasta que se dan cuenta que en una semana les procesan y les están pidiendo penas de muerte para todos. El fiscal pide la pena de muerte para todos, desde los dos choferes, que uno encima no salió ni del coche, que luego saldrá suelto, desde para los dos choferes como para todos los integrantes que iban en los dos coches. Fiscal pide pena de muerte porque les acusa de un delito contra la seguridad del Estado en la persona del ministro Varela. Bien, los falangistas, en especial Girón, en especial Dionisio Ridruejo, en especial Narciso Perales y en especial Serrano Suñer, inmediatamente empiezan a mover los resortes de poder para intentar parar eso como sea. Y incluso Guitarte, el jefe nacional del CEU, que a casi todos ellos eran subordinados suyos, Guitarte se va corriendo a Bilbao para ver las gestiones que puede hacer. Incluso habla con el general Loriga, porque el general Loriga, que es el gobernador civil, el militar de Bilbao, no olvidemos que es el último jefe máximo de la División Azul, es uno de los jefes, e intenta hablar con él. Le denuncian a Guitarte porque le dicen que es eso de que el jefe nacional del CEU está intentando influenciar en la cúpula militar. Bueno, pues ya les procesan y les piden pena de muerte para cada uno, se dan cuenta de la importancia y ellos quieren nombrar sus abogados. El juez jurídico militar le dice que de ninguna manera que no pueden nombrar abogados suyos que no sean de Bilbao. Ellos dicen que en Bilbao no conocen a nadie y que quieren nombrar abogados suyos de su máxima confianza, les deniegan la petición de nombramiento de abogados y entonces juegan una baza que luego, a la postre, jurídicamente, será una de las, desde mi punto de vista, ahora aquí, ya como abogado, no como analista político, es una de las mayores barbaridades que se hacen. Ellos entonces alegan, había un fuero. Igual que ahora ya forados. Bueno, pues había un fuero para las jerarquías del movimiento, para las jerarquías de la Falange franquista. Y ellos estaban todos aforados porque eran todos jerarquías nacionales de la Falange. Lo alegan ese fuero y en base a ese fuero lo que les permitía era que no les juzgara un Consejo de Guerra Militar y que fueron juzgados por el Tribunal Supremo. Inmediatamente cuando ven la jugada que ellos están planteando con todo el derecho y con toda la razón, también les dicen que no, no les dan posibilidades ni de nombrar sus abogados, ni que sean juzgados acogiéndose a ese fuero por el Tribunal Supremo. Claro, ya entonces sale de la esfera militar y ya les juzgarían por un tema civil. Bueno, no, penal, pero dentro de la jurisdicción, la ordenanza Civil. civil, por un tribunal. Y lo que es más importante, ellos piden como pruebas, porque fíjate qué curioso, las pruebas no las pedían sus abogados. Los abogados, yo creo que fueron al Consejo de Guerra, le nombraron el día antes y no tenían ni idea de lo que había pasado. Ellos piden personalmente una serie de pruebas, la mayoría de testigos, para que vayan a declarar al juicio, al Consejo de Guerra. Y todos los que piden que vayan a declarar, a ninguno se les cita. Entre otros, está propuesto como testigo José Miguel Guitarte. No olvidemos, José Gu Miguel Guitarte es jefe nacional del SEI. Le piden como testigos y el Consejo de Guerra no admite ninguna de las pruebas que presentan los procesados en su favor. El Consejo de Guerra, te puedes imaginar, es una pantomima, ya van condenados desde antemano y el Consejo de Guerra dicta sentencia. Y dicta sentencia donde dice que como autores directos del atentado condena a muerte a Juan Domínguez y a Hernando Calleja. Hernando Calleja, repetimos, es ese subjefe, perdón, secretario provincial de la Falange de Valladolid, que es mutilado de guerra y que levanta la muleta para defenderse y dicen que ese levantamiento de muleta es la señal que le hace a Juan Domínguez para que tire la bomba de mano. Condenan a 25 años de cárcel a Hernández Bravo, jerarquía del CEU. Condenan a 20 años de cárcel a Rivadulla, a No, Lorenzo y a Verastegui. a A Verastegui Berastegui, a y Lorenzo a y a los. Libaray. Y curiosamente, el único que se escapa y que no le juzgan es Mariano Sánchez Covisa, porque por no sé qué extraña razón, y Y luego eso se contó después, pierna vieja, ¿no? sí, por una extraña razón, todos llegaron a una especie de pacto de honor entre ellos diciendo que Mariano Sánchez Covisa no estaba
es en el momento de tirar las granadas. No sabemos por qué, pero esa es la realidad. Y entonces Sánchez Covisa no sale. Luego, uno de los choferes es condenado a 20 años y el chofer que se demuestra que no sale del coche, a ese le absuelve. Obviamente en ese momento es cuando ya tanto Dionisio como Narciso Perales, como Girón, empiezan a moverse, como Serrano Suñer, empiezan a moverse todo lo que pueden para salvar la vida de Juan Domínguez y de Calleja. Empiezan a mover, dicen, bueno, los han condenado, luego ya sabíamos ya sabemos los que son, las condenas a muerte de los rojos, incluso las condenas a 30 años de los rojos, que en 4 años salían a la calle. Entonces dicen, bueno, o como Edilla, que salió, que tardó 6 años, pero bueno, salía. Empiezan a moverse y no lo consiguen. Y en una de las conversaciones que incluso Narciso Perales tiene personalmente con Franco y Serrano Suñer, Serrano Suñer dice que sí, que Franco dice que sí, que le parece todo muy bien, pero que hay que fusilarle. Eso sí, que después de fusilarle hay que recompensarle con la palma de plata por los servicios prestados a la Francia. O sea, encima yo creo que encima se cachondeaba. Bueno, no, como no, última... No, no es exactamente sí, así. Sí, no, sí, no, sí. No cuando tú dices así, a este le voy a fusilar, no le perdono la vida, pero luego hay que recompensarle con la palma de plata a Falange, eso es un cachondeo y absolutamente improcedente. Bueno, debía, como última debía, baza... Debía de condecorarle, pero le tengo que fusilar. Claro. No, y dicen, es que no después es lo de mismo. Fusilarle le vamos a condecorar. No. O me da igual en el orden. Debía de condecorarle, pero le voy a fusilar. Fíjate qué gracioso era el general. Bueno, como Para, última baza, utilizan porque en el Consejo de Guerra, mediante un informe absolutamente falsificado que presenta Varela, le acusan también de ser un espía al servicio del gobierno inglés. Y para que además eso ya acaba ya de destrozar a Juan Domínguez en su juicio. Como última baza, se consigue que el gobierno nazi entonces le conceda, el día antes de que le fusilen, le conceda la Cruz Alemana del Águila, una de las máximas recompensas, para demostrar que no podía ser un espía inglés, sino que en caso de ser un espía, un espía al servicio de una nación amiga, entonces como era la Alemania nazi. Bueno, todo eso da igual. Franco da el visto bueno y al otro condenado a pena de muerte, que era Hernando Calleja, a ese tienen un gesto de vamos a llamar caridad, y como era un mutilado de la guerra, dicen, bueno, pues bastante ya tiene con ser un mutilado de la guerra y le rebajan la pena. Y te digo que Hernando Calleja, se produce una anécdota muy curiosa en el juicio. El juicio, el Consejo Militar, lo preside ni más ni menos que el entonces general Antonio Castejón, el comandante Castejón, aquel que decía que en base a una columna entró por los pueblos de Extremadura haciendo escabechina tan escabechina y al mando de la Legión. Bueno, pues que por cierto, años después... Sí, que por dime. Cierto, años después pidió perdón a la viuda de Juan Domínguez diciendo que él no estaba de acuerdo ni con la sentencia condenatoria ni con los fusilados. Ya, pero lo dijo después, no en el momento cuando él era el presidente. Eso hay que decirlo en el momento, después no vale. Exacto, no vale. Pero bueno, digo pero que fíjate, hay una anécdota de Calleja en el juicio donde parece ser que en alguna de las preguntas que le están preguntando por su historial militar o su historial al servicio de España, fíjate, cuenta una anécdota, que él, junto con Castejón, junto con el juez, presidente del juzgado, del tribunal que le están juzgando, fueron heridos el mismo día y fueron llevados a una enfermería los dos juntos y que se conocían precisamente de esos hechos. Creo que a Castejón se le cambió la cara. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Todos intentan salvar la vida de Juan Domínguez y no lo consiguen. Y Juan Domínguez es fusilado el 1 de septiembre. Girón, que a pesar de que, vamos a llamar, fue de los más a favor de Juan Domínguez, pero sin dejar de ser neutral, porque no dimite después del fusilamiento, Girón lo que hace es que a la viuda, a la todavía no viuda, a la esposa de Juan Domínguez y a su hija, a Celia, que entonces tenía 2 meses, las traslada inmediatamente, consigue en un coche oficial que las trasladen a Bilbao para que puedan despedirse de Juan Domínguez. Todo esto es gracias a Girón. Si no hubiera sido por Girón, a Juan Domínguez lo hubieran fusilado y su pobre viuda no hubiera tenido ni la posibilidad de despedirse de él. Y aquí hay una parte que es absolutamente humana, es increíble. Le permiten ver a Juan Domínguez, por supuesto, detrás de una reja, y Juan Domínguez le entrega dos cartas. Entrega una carta a su mujer donde le dice, fíjate, le dice, van a cometer conmigo una de las mayores injusticias.
Yo toda mi vida he sido al servicio de España y de la Falange. Dice, pero no obstante, como me van a fusilar, lo que te pido es que te cases con uno de mis camaradas que están conmigo sufriendo cautiverio, que seguro que te querrá y podrá querer a nuestra hija común. Y luego da una especie de testamento político, que se lo da también, yo he tenido el gusto y el honor de leerlo, en donde efectivamente dice que no entiende cómo Franco no le ha perdonado la vida cuando él toda su vida ha sido dedicada al servicio de España y de los Andes. Pues bien, le fusilan. Le entierran, ha sacado antes una fotografía que es justo en el entierro, en el cementerio de Bilbao, y ahí se puede ver a las pocas que le fueron al enterramiento, que está la mujer de Juan Domínguez, una jefa de la sección femenina y unos amigos personales. Consecuencia del fusilamiento de Juan Domínguez. Las consecuencias son las siguientes, políticas. Como el general Varela se da cuenta de que al final no se ha conseguido lo que él quería, que es que fusilaran a todos. Él, además, yo creo que en un farol le manda una carta de dimisión al general Franco. Y Franco, que las ve la oportunidad maravillosa, dice, te acepto la dimisión, y le cesa. Es decir, históricamente se ha dicho que Franco cesó a Varela por estos sucesos. Es incierto. Varela le manda la dimisión y Franco lo que hace es aceptar la dimisión. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, coge y dice, a ver, mi pariente cuñado Serrano Suñer, cesado. Aprovechando esta situación, el director general de seguridad, que también era propio a la Falange, cesado. Ante esa situación, Narciso Perales, que era, recordemos, jefe provincial del movimiento, el jefe de la Falange de León, dimite de todos sus cargos y no vuelve nunca a actuar en políticas dentro del movimiento. Pues fue gobernador civil luego. No, era gobernador civil cuando dimite. Era entonces gobernador civil y jefe provincial del Movimiento León. Recordemos que los jefes provinciales a la vez eran gobernadores civiles. Dionisio Ridruejo, que ya a la vuelta de Rusia ya había dimitido alguno de sus cargos, pero entonces era director de la revista El Escorial y era vocal de la Junta Política del Movimiento, manda una carta a Franco donde también dimite. La carta es espeluznante. Llega a decir que en su vida podía pensar que la Falange estuviera mandado por unos absolutamente incompetentes como los que estaban al mando, y dimite de sus cargos. Y esa situación de dimisión por un lado y de ceses por otro, aquí, ¿quién sale beneficiado? Lo que podemos llamar la falange legitimista. La falange que ya había doblado el espinazo a favor de Franco, la falange que ya estaba totalmente con Franco, la falange que no quería ninguna revolución como la que podía querer Dionisio, Ridruejo y Serrano Suñer, es decir, la falange domesticada. Y hay los que salen vencedores, Arrese logra meter una persona de su confianza, que es Blas Pérez, como director general de seguridad. Ahí entran en esa remodelación de gobierno, entran más o menos proclives a esa falange acomodaticia, y Franco, pues de un plumazo, se quita o pone firmes al ejército en la persona del militar más condecorado y laureado que existía en España, que era Varela, aunque todo el mundo sabía sus más que preferencias por la monarquía y por el requeté, y se quita a la parte revolucionaria de la falange, encabezada por Ridruejo, por Serrano Suñer, que como ya contamos la semana pasada, estaban detrás de él ya diciéndole, venga Franco, apártate un poquito que nosotros vamos a hacer la revolución real en España, o es lo que pretendían. La realidad es que Juan Domínguez es fusilado. Durante muchísimos años su cuerpo sigue estando en el cementerio de Bilbao, hasta que muchos años después consigue entrarlo y ahora está en el cementerio de Galapagar, una ciudad de un pueblo de la Sierra de Madrid. A la familia de Juan Domínguez la ayuda económicamente Girón, es el que les da un piso de protección oficial y les da en aquel momento a la viuda, creo, si mal no recuerdo, que eran 30.000 pesetas para que pudiera sacar adelante a esa hija. Yo he hablado y he estado personalmente, he tenido el honor de estar con Celia, la hija, y con María Celia, la esposa, y siempre de todos los camaradas que hicieron algo por su padre y por su esposo fusilado, siempre recordaban con muchísimo cariño a Girón y a Narciso Perales. Son a las dos personas que, y aquí se ve, aquí vemos a la derecha la viuda de Juan Domínguez
y a la izquierda su hija, con la famosa foto de Juan Domínguez vestido con camisa azul y con el desgraciada corbata negra de la falange franquista. Juan se vio envuelto, no, se vio envuelto, hizo lo que creo que podía haber hecho, posiblemente se extralimitó al tirar la granada de mano. También recordemos, la granada de mano no causó ninguna víctima mortal. Fueron todos, gracias a Dios, heridas leves, más de 70 heridos leves, pero no mató a nadie. Juan Domínguez, pues, fue una víctima de las luchas entre las familias del régimen, y le vino muy bien. Franco no le perdonó la vida, porque Franco con esa condena a muerte dio un mensaje a la falange: ojito con lo que hacéis, que mirad lo que pasa, y dio otro mensaje al ejército diciendo: por mucho que yo conozca que hay una parte del generalato que es proclive a los anglófilos, que es proclive a las democracias occidentales, aquí el que mando soy yo. Y no le costó ningún... No le tembló el pulso para quitarse del medio a las dos posibles figuras más importantes a nivel político que tenía entonces en su gobierno. Y vuelvo a repetir, los únicos que salieron beneficiados de todo esto fueron esa falange traidora, esa falange domesticada, esa falange que ya daba absolutamente por perdida la revolución y que lo único que querían era medrar en el régimen. Franco, que como hemos dicho mil veces, no tenía un pelo de tonto, se dio cuenta que esos eran los que se iban a dejar utilizar, que esos eran los que nunca se le iban a poner enfrente, y dio el poder, entre comillas, el poder político a esa falange franquista encabezada por los antiguos amigos de José Antonio y familiares. Falange que ante tu duro adjetivo de traidores fueron los que dieron un tinte azul al régimen bastante importante en justicia No, social, los otros que no se lo fueron. No, no fueron reconocéis todos. Ahí nunca. fue solo uno. El único que dio un tinte azul al régimen de Franco fue José Antonio Girón. Los demás no dieron ni tintes, ni azules, ni verdes, ni amarillos. Los Hombre, demás se Arrese dedicaron también a vivir son. del cuento, a vivir trabajando en la Secretaría General del Movimiento, en los sindicatos, en las sucesivas delegaciones nacionales que había de todo. Es decir, allí ellos cambiaron la revolución de José Antonio por un plato de lentejas. Si bien es cierto, y hay que reconocer, que Girón, dentro de las políticas sociales, fue el único que hizo políticas sociales dentro del régimen franquista. Claro, faltaría más. Si encima es que no hubiera habido un ministro falangista cuando el régimen iba todo el mundo vestido con camisa azul, no hubiera habido un ministro falangista que hubiera hecho lo mínimo por los trabajadores españoles, pues ya hubiera sido, vamos, de apaga y vámonos. Pero Joder, vamos, los demás no hicieron nada, ¿eh? No nos oye, engañemos, no oye, nos se engañemos. queda, déjame meter algo. Yo te dejo meter lo que quieras. En el Ministerio de Vivienda algo hizo Arrese, ¿eh? Pero Cuatro mucho millones. después, pero Cuatro todo millones de propiciado por viviendas. políticas de Girón, claro. Claro. Claro, es que faltaría más que no se hubieran hecho casas de protección oficial cuando había una España destrozada y había una España donde la gente tenía que vivir en algún lado. Recordemos que el propio José Antonio, antes de la guerra, cuando va en un mitin a Cáceres, luego en el mitin dice: he visto gente vivir peor que alimañas en cuevas en los campos. Claro, para eso hubo casi 1 millón de, no 1 millón, para eso hubo una guerra civil, para que esas situaciones se corrigieran y se ampliaran. Pero de eso a decir que se hizo ni una parte de la Revolución Azul, eso por supuesto. Que hubo obviamente construcción de viviendas sociales, cosa que yo, ya hablando de ahora de la política de ahora, reprocho a todos los sucesivos gobiernos de la transición, sean de UCD, del PP o del PSOE. Por supuesto que hubo, claro, la gente tenía que vivir en casa. Ya la época de que la gente vivía en cuevas y que eso ya había desaparecido, gracias a Dios, evidentemente. Y gracias a que todos los países, todos, por una situación de economía que es prácticamente automática, van recuperándose y van desarrollándose. Y luego, también gracias Digamos a que, y que fue gracias casualidad, a que entran en el gobierno, que fue fíjate la burrada casualidad, que voy a decir, a que sí, no, entran en la el lleva gobierno diciendo un después los rato. tecnócratas del Opus y se dedican a hacer situaciones políticas económicas para que esa... Para crear esa, lo que luego llamamos esas clases medias franquistas. Claro, No, eso no son no. inventos de la falange.
No, no, como tú bien has dicho, esto fue un proceso de suerte y de ir al rebufo de otros países y No, fue al rebufo de otros países fruto no. de la Eso se casualidad, produjo. fruto de la No, casualidad, Álvaro, eso se fruto de la produce casualidad. porque en España, desde el acabar la guerra civil y sobre todo desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, se produce una economía de tipo autárquico, que es no tenemos prácticamente exportaciones, no tenemos prácticamente importaciones, los únicos que nos ayudan es Argentina con la carne y con el trigo, no podemos exportar nada, y lo único que sí es verdad que entonces España seguía siendo un país eminentemente agrícola y ganadero, empezamos a producir para autoconsumo. Y toda esa primera política autárquica del régimen en lo económico, luego se va desarrollando con la entrada de los tecnócratas, con la entrada del Opus, con la entrada que ya empiezan a hacer los planes de desarrollo, y ya los españolitos empiezan a ir con 600, y ya los españolitas empiezan a tener vacaciones que pueden ir a las playas del Levante para pasar un mes de vacaciones, gracias, por supuesto, el mes de vacaciones a las políticas de Girón. Pero claro, es que estaría bueno que cuando en todo el mundo había un mes de vacaciones, aquí en España no hubiera vacaciones, que siguiéramos otra vez con las políticas de semiesclavitud de los grandes terratenientes antes de la guerra. No, hubo una guerra y esa guerra, cuando lleguemos a, y lo sabrá, programas que mi querido y admirado Paco Torres empieza a hablar de lo buenísimo que era en lo económico el franquismo y de los grandes avances que se hicieron, pues entonces iremos contestando una por una esas aseveraciones. En lo que tenga razón le daré la razón y en lo que no lo tenga pues se la quitaré. Y no hablemos, claro, de la maravilla del régimen, porque en todo caso, fíjate lo que te voy a decir, en todo caso esas maravillas del régimen se producen cuando ya la Falange, ya en los pocos sitios que tenía de poder, ya ni está. Es decir, nunca Pues a lo la... mejor lo tenéis que hacer mirar. No sé, Claro, no, no pues si sé. fíjate, y te digo lo que te estoy contando, el desarrollismo industrial, la conversión o el paso de una España eminentemente agrícola y ganadera a una España de tipo industrial se produce cuando entran los tecnócratas en el poder, que dice, va, aquí venimos nosotros, ¿qué eran los tecnócratas? La democracia cristiana, el Opus, la Iglesia, llámalo como quieran, la derecha de toda la vida, la derecha con un mero tinte social. Pero cuando lleguemos ahí, hablaremos, que hay mucho que hablar. La realidad es que Hablaremos. la revolución de José Antonio nunca se realizó en España. Y esa es una realidad incontestable. No, no, claro que no se hizo, claro que no se hizo. Otra cosa a ver cómo se hubiera podido hacer, Sí, pero se hubiera podido hacer a ver si en perfectamente. el programa ese que dices hablamos varios, no solo hablas tú. Exactamente. Podemos Por hablar los ejemplo, demás. Paco Torres, mira, en ese programa podemos hacer, en No, uno de no, esos programas, digo que yo también pueda hablar. hombre, claro, pero en uno de esos programas podemos hacer incluso con más duración de 1 hora, porque no nos va a dar tiempo, podemos hacer una tertulia donde esté Paco Torres, donde estés tú, obviamente que nadie te impide hablar si tú eres el jefe de este Yo qué ves, tinglao. yo no soy Donde el jefe ni en mi casa, tío. haya falangistas incluso más radicales hacia la izquierda que yo, donde haya falangistas que no lleguen a ser como Paco Torres, que es franquista, pero que sea franco-falangista, y ahí te pongo, por ejemplo, un Eduardo García García Serrano. Serrano, Es decir, sí. podemos sacar un buen programa de eso, y ahí, pues cada uno, como ya, mira, ¿sabes lo bueno de la historia? Que la Juanma, historia ya está Juanma, escrita. Juanma, 40 segundos, nos tenemos que ir. Como Pues nos siempre. tenemos que ir diciendo que desde mi punto de vista, el fusilamiento de Juan Domínguez, además de ser la consecuencia de un consejo de guerra absolutamente risible desde un punto de vista jurídico, fue una canallada. Y lo que se hizo con Juan Domínguez y con otros falangistas, que ya hablaremos en un futuro programa, que también fueron fusilados, no es el único, fue Vamos, una vamos, vamos. auténtica canallada. Juanma, no se Hasta el pierda. próximo jueves y Como siempre. seguimos con las historias.